¿Cómo estáis? Soy Trufaul, Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más para hablaros de un héroe soviético, Vladimir Bochovsky. Un soldado, un oficial, que ardió cinco veces con su carro de combate, o sea, fue destruido cinco veces, pero pudo contarlo y llegar hasta Berlín, hasta las colinas de Selo. Y es que Vladimir Vochovsky se encuentra incluido de una forma más bien legítima en la cohorte de ases de carros de combate soviéticos que han logrado una, digamos, respetable cantidad de victorias en el campo de batalla respecto a los carros de combate. Y ya ni os digo la cantidad de equipo, cañones de anticarro y artillería que destruyó este hombre solo con su carro. Que. Ojo que terminaría la guerra mandando un batallón. O sea que poca, poca broma. Nadie en Occidente conoce a este tío. Lo conoce muy poquita gente. Un soldado que después de finalizar la guerra continuaría sirviendo al ejército rojo, en el ejército soviético, y lograría ir ascendiendo poco a poco hasta el grado de teniente general de las fuerzas de carros de combate con 36 carros, 36 tanques enemigos destruidos en su haber terminada la Segunda Guerra Mundial. Habiendo llegado al frente en 1942, el joven oficial pues pasaría por la guerra y terminaría en los Altos de Selo en la que sería su última acción de guerra, pues fue gravemente herido por quinta ocasión en total Vladimir bochowski sufriría quemaduras de diversa consideración en cinco ocasiones herido seis veces más cuatro de ellas de gravedad pero en cada ocasión volvería a su unidad volvería con sus compañeros volvería con sus camaradas con valor con tesón y con una sonrisa en la cara poco típica de los rusos de los soviéticos destruyendo carros de combate alemanes y equipo a mansalva. Pero empecemos a hablar un poco de, de su vida. Vladimir Alexandrovich Boskovsky nació el 28 de junio de 1923 en Tirasopol. La familia del futuro héroe de guerra no tuvo nada que ver en el servicio militar, o sea, con el ejército. Y el padre del futuro oficial de carros de combate, y que durante los años de la guerra patria estaba destinado a convertirse en héroe de la Unión Soviética, trabajaba como un pastelero humilde junto a una madre que era una simple ama de casa. El hermano menor de Vladimir Boskovsky, pues durante los años de la guerra, se convertiría en artillero, pasando por toda esta y continuando en el servicio militar una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, tras haberse retirado con el rango de coronel. Como su hermano mayor, recibiría órdenes militares de diferente índole y muchas medallas, aunque... Obviamente no llegó tan lejos como Vladimir. En Tiraspol, pues nuestro héroe estudió en la escuela número 1 y que hoy es un gimnasio humanitario y matemático. En el 37 la familia pues se muda a Crimea, concretamente a la población llamada Alupka, y aquí el padre consigue un trabajo en uno de los sanatorios que está controlado por el gobierno. Termina los estudios en la escuela secundaria en junio del 41 y después de haber recibido una educación de 10 grados. Durante estos años es muy aficionado al fútbol e incluso juega en el equipo juvenil de Crimea. De hecho, el joven oficial, bueno, lleva el amor por el fútbol en su corazón, en sus botas a lo largo de toda la vida y es curioso el dato de que uno de sus mejores amigos fue el famoso jugador de fútbol y entrenador soviético Konstantin Beskov. El segundo día después del comienzo de la guerra, del inicio de esta terrible y bochornosa guerra, Vladimir Boskovsky decide vincular el destino suyo y, como no, el de su familia, por, por, por si lo matan, pues con las fuerzas armadas y es ingresado, o le ingresan, o él quiere ingresar en la escuela de carros de combate de Yarkov. Ahí nuestro protagonista no estudia demasiado, ya que a principios del otoño del 41 la escuela junto a los cadetes y el personal docente son evacuados rápidamente a la ciudad de Chirik, en Uzbekistán, debido al ataque y al, al arrasamiento de, de todo lo que se ve por parte alemana. Más tarde, sobre la base de la escuela evacuada de Jarkov, se crea ahí la Escuela Superior de Tanques de Tasket que lleva el nombre del Mariscal de las Fuerzas Blindadas PS Rivalco. Se gradúa en la Escuela de Carros en verano del 42 y es así como el nuevo teniente Vladimir Boskovsky se dirige al frente de Bryansk. Forma parte de la famosa primera brigada de carros de combate de la Guardia de Katukov, donde iba a llegar a mediados de julio de 1942. Como parte de las tropas de refresco, Voskovsky pues, pasa directamente a estar en retaguardia y de golpe no se da ni cuenta y empieza a dar órdenes y a combatir y a disparar la ametralladora y a disparar el cañón todo lo que puede porque se encuentra ya inmerso en las primeras experiencias de combate con la primera brigada de carros de combate de la guardia y que estaba librando unas durísimas batallas contra los Panzer alemanes que avanzaban sin descanso, destrozándolo todo, sobre todo en esa zona, que estaban cercanos a la zona de Boronet. Vladimir y sus compañeros tanquistas se meten sin querer en medio de la estación de tren de ese mismo pueblo, maniobrando sus T-34 entre diferentes trenes y vagones. Están estacionados algunos destruidos por los intensos bombardeos aéreos y de artillería y cuando entran a en la estación se encuentran que se han metido en medio de una emboscada de Panzer III alemanes que rápidamente, pues al verse atacados y superados inicialmente en número, llaman a los estucas que lanzan por encima de las cabezas de los comandantes de carros soviéticos todo, todo lo que pueden. Tienen al final que separarse y al fin, pues bueno... Eh, la única razón es porque si cae una bomba de 500 kilos en medio de tres carros, pues seguramente los tres resultarían destruidos. Se abren a lo largo de la estación, repelen el asalto y solo sufren una sola baja. Lo que queda claro es que en esas primeras semanas de duros combates dejan una huella muy profunda en la memoria de Vladimir, pues en sus memorias escribe que llegaría a pasar más de 24 horas en el interior de su carro de combate sin poder salir por miedo a ser muerto por un francotirador, por un estuca o por un bombardeo de artillería, comiendo, fumando y haciendo sus necesidades como podían en el interior del carro. Son sostenidos constantemente ataques por parte de la Wehrmacht y la Luftwaffe. Y el 12 de agosto del 42 el teniente Vladimir, comandante ya de un pelotón de carros de la primera brigada de tanques de la guardia, resulta gravemente herido en el muslo izquierdo. Esto lo arrastrará toda la vida y será una de las causas por las que tendrá que abandonar el ejército o al menos esa es lo que se vislumbra. Lo dejaremos para el final. Es alcanzado cerca del pueblo de Esquilayevo y Vladimir, con un buen boquete en la pierna, a resultas de un proyectil perforante enemigo, pues no puede salir del carro. El carro que empieza a arder, empieza a quemarse, es sacado en el último momento por la ayuda del sargento Víctor Federov, que lo rescataría a él y al resto de la tripulación y montándolos encima, como puede, de su carro T-60, de su vetusto carro T-60... Los lleva a retaguardia, al hospital. Por esta acción, el heroico Víctor Fedorov recibe la orden de la bandera roja. Me encanta un escrito que aparece otro héroe, ¿verdad? Este valiente sargento llegaría al final a oficial y serviría en el mismo batallón que poco tiempo más tarde iba a mandar Vladimir Boskovsky. Un Vladimir al quien él había salvado de la muerte y que siempre se lo agradecería hasta sus últimas palabras. Después de un largo y duro tratamiento en el hospital de Michursk, Vladimir regresa al servicio, continuando en la primera brigada de tanques de la guardia y como parte de dicha brigada, pues participa también en las batallas duras batallas del frente de Kalinin. Participando activamente en la Operación Marte, al mando de Georgi Zhukov, cuyo objetivo principal era eliminar la pinza Rzev-Vilamesky, ocupada por el noveno Ejército Alemán. Por su participación en las batallas de diciembre, Vladimir Boskovsky, nuestro héroe de hoy, recibe una de las medallas militares más veneradas: la Medalla al Coraje. En los documentos del batallón señala que el día 21 de diciembre de 1942, el teniente de guardia Boskovski, pues en enero del 43 ya era comandante de una compañía de carros de combate T-34, del segundo batallón de tanques de la brigada, perderían la comunicación por radio con el frente y se quedaron sin combustible. Tuvieron que ir a por el preciado oro negro a pie, a pocos kilómetros de su objetivo de reunión con, con otros carros y. Tuvieron que repostar, pero claro, iban a pie, habían tenido que dejar sus vehículos bastante lejos y caminando, caminando, cada uno con un par de garrafas llenas de combustible, pues eh, se dirigieron hacia sus carros de combate. Una vez llegado ahí y repostado mínimamente, tuvieron que ir a un depósito entre Volskoye y Malone Boratino. Allí volvieron a pararse los motores. El comandante tuvo el valor en medio de una granizada de proyectiles alemanes de artillería de volver a salir a campo abierto, esta vez cogiendo un T-70 que había requisado, regresando sano y salvo dos horas después, otra vez relleno hasta arriba el carro de municiones y combustible. Y por si fuera poco, supervisó personalmente y ayudó con sus manos a repostar los demás T-34 de la unidad que, tras terminar su trabajo, pues bueno, simplemente se subiría de nuevo a su vehículo y mandaría a la marcha en primer lugar. Bueno, un buen trechón de carretera. Un poco más tarde, ya en julio del 43, el teniente mayor de la Guardia Vladimir Voskovsky participa activamente en la batalla de Kursk, habiéndose distinguido entre los feroces combates cerca de la altea de Yakovlevo, el 6 de julio de 1943. Ese asentamiento estaba en el centro mismo de la ofensiva, justo en medio de la dirección del ataque principal alemán del segundo cuerpo Panzer SS. La batalla cerca de ese asentamiento fue realmente terrible pues llegaron a encontrarse más de 100 carros luchando de ambos bandos al unísono y en esa misma dirección de la primera brigada de carros de la guardia y que formaba parte del tercer cuerpo mecanizado del primer ejército de carros de Katukov se iba a enfrentar a nada más y nada menos que a la flor nata de la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler. Y en la tarde del 6 de julio los alemanes lanzaron un ataque en esa área, en la área de la aldea de Jacoblevo, con una concentración de entre 80 a 100 carros y decenas de aviones de ataque alemanes, entre las que se encontraban los Stuka Cañón y los famosos Heinkel 129 cazacarros. La compañía mandada por nuestro protagonista también participó en esa batalla, en la que por sus méritos y valentía, más allá del deber, recibiría la preciada Orden de la Bandera Roja. Los documentos de la batalla que se han guardado de cara a la posteridad indican que la compañía de Vladimir frena el avance del ala estandarte bajo el fuego de artillería enemigo, destruyendo su compañía 16 carros enemigos, incluyendo en esos 3 carros pesados Tigre. Vladimir y su tripulación se apuntan 3 de esos Panzer personalmente. Por esas batallas, el segundo batallón de carros de la primera brigada de carros de la guardia también iba a pagar. Un enorme precio en sangre, siendo Boskovski el único alto oficial que sobrevive a la batalla. El corresponsal de guerra Yuri Zukov escribe que se encontró con tres carros dañados de la compañía de Boskovski en la carretera principal. Y bueno, los, cañon, los camiones cisterna abandonaron el área de los combates para que no simplemente no estallaran y poder repostar en el futuro a esos tanques del área de Yakovlevo, sacando los cuerpos de nueve guardias muertos en sus carros de combate. Muchas de las víctimas no solo eran compañeros soldados, sino amigos personales de Vladimir de la escuela de tanques. El rostro del joven teniente mayor de la guardia, Boskovsky, de 20 años, cubierto de hollín y polvo. Ya no parecía juvenil. Yuri Zhukov recordó entonces. Bueno, pues que tenía un cuello delgado y rasgos faciales afilados. A finales de diciembre de 1943, fue, bueno, sufre nuevamente una nueva herida, una herida grave, y regresa varios meses después al frente, y ya en la primavera del 44, en el área de la aldea de Lipki, en región de Chelyabinsk, Consiguen capturar. Un valioso cargamento de combustible y armas alemán. Herido, Boskowski de nuevo pues no abandona el campo de batalla y continúa al mando de su unidad, por lo que más tarde recibe la Orden de la Estrella Roja. Y en la Primavera del 44 participa también en la operación estratégica Polskukovchewski. Y desde abril del 44 ya era subcomandante de un batallón de carros, y desde junio del 44 hasta final de la guerra, fue el comandante de un batallón de tanques de la primera brigada de tanques de la guardia. Participan numerosas incursiones de carros detrás de las líneas enemigas, destacándose especialmente en la primavera del 44. Los chicos de la Guardia, mandada ya por el capitán Volkowski, logran capturar y mantener la ciudad de Chetkov, hasta que se acercan las fuerzas principales, lo que inflige graves pérdidas al enemigo personalmente sobre soldados enemigos y equipo, además de tomar una gran cantidad de vehículos y prisioneros. Por todas las batallas finales de 1944, Vladimir Boskovsky es nominado para el título de héroe de la Unión Soviética con la presentación de la Medalla de la Estrella en Oro y la Orden de Lenin. Los documentos del laudo dicen que el 21 de marzo el destacamento encabezado por nuestro protagonista de hoy cruza con éxito el río Terneva y continúa la persecución de las unidades nazis en retaguardia. En esas batallas, en el área de Grabonets, región de Ternopil, un grupo de tanques destruye, de, de los soviéticos, destruye cuatro cañones de asalto alemanes. Y 16 cañones de artillería enemigos. A sumarle, 200 camiones, algunos destruidos, otros en perfecto estado, con diversa clase de cargamento. Al día siguiente, continuando con la persecución del enemigo en retirada, ya en el área de la ciudad de Tremóvila, los tanquistas de Boskovsky rompen las líneas enemigas y capturan diversos pueblos de la zona. Están simplemente arrasando a los alemanes. Son los últimos estertores del Tercer Reich. Y en las batallas de esta área destruyen tres carros enemigos más, 55 vehículos de diversa clase y más de 150 soldados enemigos. Son capturados y al mismo tiempo se capturan intactos cuatro cañones en buen estado de funcionamiento. Cuatro cañones de artillería de gran calibre. En el mismo día, lo que se dice en traducción del texto ruso, los petroleros, o sea, los soldados que van... En los carros de combate T-34 logran interceptar un gran convoy enemigo en el área de Sukhanostav y Yablonev. Como consecuencia de la inesperada aparición de los tanques soviéticos, el enemigo huye y se dispersa, dejando atrás 114 vehículos. Ninguno carro de combate. No habían carros de combate alemanes. Era una auténtica carnicería. El 23 de marzo del 44, un grupo de tanques también de nuestro héroe completa con éxito su misión de combatir al enemigo, capturando la ciudad de Chertov. Y al mismo tiempo, el rápido ataque de los soldados soviéticos hace posible el tomar intacto el puente sobre el río Seret, que los alemanes no habían podido logrado volar. La batalla en el área de la ciudad y de la propia Chertov continúa durante cuatro horas, después de lo cual el enemigo Empieza a retirarse indiscriminadamente e incapaz de poder resistir el ataque de los guardias ni formar una línea de defensa. Durante el curso de la batalla, el destacamento destruye siete carros de combate enemigos, nueve cañones de asalto, dos vehículos blindados de transporte de personal y otros 50 de diferente uso. Al mismo tiempo, y dentro de la ciudad caen en sus manos tres grandes almacenes de combustible y dos almacenes de alimentos, cosa que llevan muy faltado a los alemanes y solo les faltaba eso: que a la postre se convirtieran en grandes trofeos para sus enemigos. Las últimas andanadas de la guerra patria están cerca y en el futuro el famoso héroe soviético realiza muchas más incursiones exitosas, rompiendo a las vanguardias del enemigo. Y bueno, pues repitiendo sus audaces golpes de mano y destruyendo equipo y carros y posiciones de cañones anticarro. Ha sido su sino toda la guerra y por eso es la razón de que cae tantas veces herido. Porque siempre va adelante, siempre va en la punta de lanza. Por las batallas de julio del 44 cerca del río San y durante la toma de las cabezas de puente del Bísula cerca de Sandomietz es condecorado con la Orden de la Guerra Patria en primer grado. Y en enero del 45 se distingue especialmente durante la operación Vístula Oder. Una ofensiva realmente importante junto a sus camiones cisterna. Luchando al lado de sus camiones porque no paraban de avanzar. Recorrían al día más de 200 kilómetros. Incluso varios kilómetros detrás de la retaguardia de las tropas alemanas. Nos vamos al 15 de enero del 45 cuando ya cortan la carretera de Varsovia Radom, que era usada activamente por las tropas nazis para retirarse. Se distingue de nuevo personalmente durante la batalla cerca del pueblo de Adamiov, el 15 de enero de 1945. En esa área las tripulaciones de tanques soviéticos se reúnen con unidades de la 19 División Panzer Alemana. La batalla del 15 de enero, la tripulación, conductor, Cargador, el propio Bochowski, destruye dos tanques Tigre y dos cañones autopropulsados enemigos. En esos momentos ya lleva tiempo luchando a bordo del moderno T-34-85, que se halla en, en algunos aspectos muy a la par del carro pesado alemán. No tiene tanta potencia destructiva a gran alcance con el cañón, es en ese aspecto muy inferior al germano. Al que también es inferior con el blindaje. Pero la diferencia de número es abrumadora. La última batalla, la que poco le faltaría de morir en esta ocasión. Después de toda la guerra pegando tiros y pegando botes de aquí para allí. Y habiendo luchado en prácticamente las batallas más sangrientas en las que estaría metido el ejército rojo. Pues bueno. Le falta poco para palmarla. Para morir. En abril del 45 donde resulta gravemente herido en el estómago en la batalla por los altos de Solo. Una vez y había sobrepasado además las primeras líneas alemanas. Más tarde, para esa batalla, se le otorga la orden de Bogdan Chileninsky con el grado 3. Su carro, no hace de falta decir que es destruido por un Panzerfaust, uno o más. El informe solo dice varios, pero uno o más es el que también le hieren de gravedad. Un hombre cabal, en que en los años de guerra y en los carros que mandó sufriría cinco destrucciones totales, algunas de las cuales lo tuvieron que sacar, y resultó herido hasta en seis ocasiones y ser intervenido en el hospital hasta otras 17. Todo eso en diferentes localizaciones de su maltrecho cuerpo y en diferentes ubicaciones de hospitales de la madre patria y fuera de ella. Una de sus heridas hizo, por ejemplo, que tuviera una pierna 4 centímetros más corta que la otra. ¿Os acordáis? La de la pierna superior, la de la. una de las primeras, la que. de las peores. Pues la otra prácticamente no podía doblar la rodilla, resulta de una de las que no os he hablado y que también, pues a de un impacto de un proyectil o más de uno, pues unas esquirlas le dieron en la rodilla. Esta última herida en el abdomen es extremadamente grave, por lo que debe pasar más de seis meses en cama, recibiendo el alta a finales de 1945. Los médicos intentan en múltiples ocasiones o intentaron eh, demandarlo a hospitales de la retaguardia, muy lejos del frente. Siempre se negó. Algo un poco parecido a Rudel. Siempre quiso regresar con sus hombres. Y después de la última herida, Boskowski fue declarado no apto para el servicio militar activo, pero permaneció en el ejército. Y según las memorias del hijo de este héroe, para permanecer en el servicio oficial, perdió hasta en tres veces su expediente hospitalario. Y para terminar, deciros que. Sí, aunque terminó la guerra como capitán y a resulta de sus acciones de guerra, pues empezaría una excelente carrera militar cuyo puesto más alto fue la concesión del grado de Teniente General de las Fuerzas de Carros. Un bonito 27 de octubre de 1977. En el 80, el general Vladimir Alexandrovich Bochowski se retira y finalmente regresa a casa, a su tirasopol natal, donde vive hasta su muerte. Una muerte que le llega en mayo de 1999, a la edad de 75 años, siendo enterrado en el Paseo de la Fama, en uno de los cementerios locales de esa ciudad. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. las gracias a Top War. Os dejo abajo la dirección de enlace del de texto original, que bueno, he cambiado un poquito, no tan solo para que no fuera aún más largo, sino para hacerlo un poco dinámico. Como siempre, espero que os haya gustado. Nos vemos muy prontito de nuevo aquí en el canal. No me faltéis. Recordaos, los señores patrones, se veían el primero de esta mañana, el vídeo de esta noche. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.